Disculpe, amigo. ¿Cuántas noticias hay que entregar al día? Cinco. Únicamente estas. ¿Cómo estás, Bernardo? Aquí están tus cinco. Aguas con lo de la señora casada, ¿eh? Ya me enteré. Buenas. Buenas. Me llamo Martín. Ah, tú eres Martín. A ver. Ahí está tu uniforme. Te vamos a dar bicicleta nueva solo porque el colombiano te recomendó, ¿eh? La cuidas, Martín. Sí. Ahí están tus cinco sobres. Gracias. Oiga, ahí. Gracias. Te vaya bien. Oh, no. ¿Por qué me hiciste eso, Arturo? Cálmese, señora. Ese desgraciado no merece sus lágrimas. Cálmese. Pero no le nombres desgraciado. Mi nombre es Martín. Tengo 32 años. Y soy repartidor de malas noticias. ¡Lárgate, imbécil! ¡Aquí no te queremos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, le tengo una noticia! ¡A su hija de 15 años la embarazaron! ¡Pero que te largues, hijo de la... ¡Que te largues! ¡Hijo de la fregada! Dos de asada, loco. Señor Javier Dolores. ¿Qué quieres? Lamento informarle que se le perdieron 20 kilos. ¿De pellejos o de carne o de qué? Aquí no dice nada. No, aquí no vengas a dar lata con tus porquerías, mira. Llévate al otro lado. Más vienen a quitar el tiempo estos caminos. Disculpe, aquí vive el señor Víctor... ¿Víctor Guerrero? ¿Quién lo busca? Buenas, busco al señor Víctor Guerrero. ¿Se necesita? Le traigo un mensaje. Léalo. Lamentamos informarle que su esposa es infiel. ¿Qué más dice la nota? Eso es todo lo que dice, señor. Mira, amiguito. Yo creo que tú sabes más y me lo vas a contar en este preciso momento. Yo no sé nada. Escúchame. Porque tú no me conoces. ¿Eh? Pero no soy yo cuando me enojo. Te lo Hasta juro. Yo me desconozco. Escúchame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No chille. No chille. Tranquilo. Yo solo cumplo con mi trabajo, señor. Sí. ¿Cómo que se perdieron 20 kilos? ¡Pues me vale madre! ¡Y me recuperan mis 20 kilos! ¡O los parto, huevones! ¡20 kilos! ¡El carnicero! ¡El carnicero! Es que... esa nota... es el carnicero.
¿Qué? Yo solo cumplo con mi trabajo. ¡Párense, huevones! ¡Vamos a romper el chulo! Oye, carnal, ¿qué pasa si quiero entregar más de 5 sobres? Soy Martín. Tengo el peor trabajo del mundo. Pero de algo hay que vivir.